un argumento que usan los empresarios, ya de frente con este comité, siempre que llega el vencimiento de la tarifa, comienzan a hablar sobre el tema de la reclasificación. Pero es curioso que salimos de la tarifa anterior, de la discusión, y durante 2 años no se habló de reclasificación. Se creó una mesa técnica, esa mesa técnica nunca funcionó. Y es ahora cuando volvemos a hablar de reclasificación. Nosotros ya hemos dicho públicamente que este comité solamente tiene competencia para revisar los salarios mínimos de la República Dominicana. ¿Hay que ocupar al gobierno de que nunca los convocó para esa reunión, para discutir esa? Bueno, pero eso ellos tendrán que discutirlo con el gobierno. En lo que respecta a nosotros tenemos una posición muy clara que ha sido también recurrente en este comité, donde hemos dicho que aquí lo que venimos es a revisar los salarios mínimos. Y el país, en esta coyuntura, lo que más conviene a la República Dominicana para su recuperación económica se produjo un aumento de salario en estos momentos. Y si en estos momentos de tanta situación de precariedad generada por la pandemia vamos a iniciar incidentando este proceso, evidentemente que fue muy preocupante para la República Dominicana y las condiciones que ustedes saben que está el país. Y las condiciones que están los trabajadores de la República Dominicana, que todo el país sabe que los artículos de primera necesidad se han disparado de manera fuera de lo normal como consecuencia de esta crisis que tenemos hoy. Inclusive hoy vemos que el pan, que es un alimento cotidiano que se usa diario, amanece a 10 pesos. Imagínense lo que eso representa para el pueblo dominicano, para el pueblo trabajador. Entonces, nosotros queremos advertir a los empleadores que es lo más importante que se produzca un diálogo en la República Dominicana y que concertemos el aumento de salario, porque postergarlo más a su vencimiento el próximo mes, creo que es una terquedad, es una falta de visión sobre lo que está pasando en términos sociales en la República Dominicana y es una apuesta peligrosa. Buenos días. En nombre de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, dos presidentes presentes aquí, Alfonso Ramos, Gabriel de Río, y de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, así como de una delegación de las direcciones nacionales de estas confederaciones, vinimos en el día de hoy a hacer entrega de nuestra propuesta de revisión de la tarifa de salario mínimo vigente que vence el próximo mes. Nuestras confederaciones ya han anunciado, y es de conocimiento de una parte importante de la opinión pública, que la solicitud de revisión que planteamos implica que los 5 salarios mínimos concernidos en esta tarifa deben ser aumentados en un 40%. Se refiere, por supuesto, a la tarifa de las grandes empresas, de las empresas medianas, pequeñas, las empresas de guardianes privados, de seguridad y el trabajo de campo. Esos mínimos están referidos a lo que se denomina el sector privado no sectorizado de la economía. Y es bueno siempre enfatizar eso, porque a veces se piensa comúnmente, la gente cree que cuando se discute esta tarifa se abarca todos los salarios privados. Y no, se refiere a esos 5 que por supuesto numéricamente son los mayoritarios. De manera que, señor director del comité, felicidades, estamos aquí listos para hacerle esa entrega. ¿Para llegar acá? Sí, sí, sí. No, no se va a acostar. No, no se va a acostar. Ah, para que se la acoste. Don Pedro, don Pedro, don Pedro.